Parlamentaria, ¿qué opina de los últimos acontecimientos políticos acontecidos en Brasil? Bueno, es una pena de que esté sucediendo esto en América Latina, porque esto no es un golpe blando, como le denominan muchas personas, es un golpe duro, porque es un golpe a la democracia. Es una traición que ha sufrido la presidenta Dilma Rousseff, de la persona más cercana a ella, que es su vicepresidente, que es Temer, ¿no? Que les llamo temerario por tales actuaciones. Quien está alrededor de gente que está realmente investigada por tráficos, por corrupción, con dineros en cuentas extranjeras. Y una cosa, ¿qué puede adelantar del trabajo de la Comisión de Infraestructura? Mire, es una comisión muy dinámica, por ello la hemos reelegido a nuestra presidenta. Ella es una persona que ya se trasladó a Bolivia justamente para tratar un tema muy importante que concierne a toda la región, como es el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, un sistema fluvial por el cual vamos a trabajar en igualdad de condiciones para poder, uno, sacar mercadería a gran escala y además dar mejor vida a los pueblos que circundan la zona de la hidrovía.